jerarquía de tiempo. Ok, se los voy a presentar por jerarquía de tiempo, no porque presente a una quiere decir que es mejor que otra, no, para nada. Simplemente déjame presentar a una belleza que yo quiero mucho, mi nena, Areli. Preciosa nena que yo también quiero muchísimo. Bueno, a todas las quiero muchísimo. Y ella es... Yo también la quiero muchísimo. ¡Jasmine! ¡Eso! Ay, amante no llegó. El programa que me gusta. Amante no llegó. Más divertido que... Me encantan los pesos. Y otra nena preciosa también que quiero muchísimo, ella es Gabriela. Preciosura también, ay, que quiero mucho también, y que bueno, nada más la quiero otra, pero bueno, a ver, la Lara Sosa. La güera, la güera, la güera. Y ahora déjame presentar a una de las nuevas integrantes. Ella le vamos a dar una bienvenida maravillosa. Es una peque que vamos a querer mucho porque va a ser como nuestro talismán. Es la bebé. Es la bebé. Como quien dice, va a ser nuestro llaverito. Exactamente. La mascotita. Va a ser la bebecita. La que le vamos a dar, y ella es Julie. Acabatero llegó, el programa que te gusta. Acabatero llegó, más divertido que tú. Acabatero llegó, el programa que te gusta. Acabatero llegó, y más picante que tú. Julie. Julie. Un, dos, tres, por favor. Julie. Nena, tú vas a ser nuestra peque preciosa, nuestra mascota bella de la cafetería, mi vida linda. Mascota, es una persona. A las peques decimos que es nuestra mascotita, no necesita ser animal. Pero no te apures porque la vamos a enseñar. Baby. Voy a hacer la meserita baby. Sí, nada más tengo mucho cuidado, no te vayas a juntar aquí con las diosas porque ya valió que es. Si quieres sobresalir, yo te voy a enseñar para que seas una buena leosa y nadie te haga. ¡Hombre! ¡Oh! Es una niña, es una bebé, ¿cómo? Vete, eso dice. Vete de este lado con las buenas. No, vete para acá. No, vete aquí. Está bien, yo me quedo con la güera. ¡Ah! ¡Señor!
una mujer que ha creado controversia, que verdaderamente la polémica se desata cuando se presenta y cuando la ven. Verdaderamente desata totalmente gritos, desconciertos y también ánimos. Y ella también ya va a ser parte de una nueva integrante aquí de esta cafetería. Sí. Y ella es Jessica. Bienvenida, mamacita de mi corazón, bienvenida, qué bueno que te estás aquí. Nada más quiero mencionarles que Laura sigue con nosotros, pero está ahorita incapacitada porque el viernes tuvo ahí un pequeño asentamiento de pie y se volvió a lastimar. Y el doctor le dijo ahora, descanso absoluto. Pero ahora se lastimó el cerebro, entonces va a pasar. ¡Oh! ¡Tres años, hermano! Ahora, creo que en 3 años regresa. Entonces, Laurita, ánimo, te queremos mucho. Sí, sí, te mandamos un besote. Me voy a pensar. Yo le voy a mandar un besito. ¿Vas a mandar un besito a Laura? Un besito de conejo. ¡Laurita! ¡Claro! Laura continúa con nosotros, o sea que ya van a ser 2, 4, 6, 7 niñas. 40, manito. No te apures. Dichoso entre las mujeres, ¿eh? Se va a acabar, acábatelo. Se va a terminar el día que las meseritas llegan hasta Morones Prieto. Así es, hasta allá, meseritas hasta allá. 7 niñas y un jovencito precioso que es el regalo, ¿eh? ¿Jovencito? Sí, 7 niñas y un jovencito. Jovencito. Y tengo mi anciano, que es el Pachuco también. Oye, no puede todo eso. Que yo le hiciera bebé y yo el bebito. ¡No! ¡No, hombre! Pero espérame tantito, vente para acá, mamita, vente para acá para que se darle la bienvenida. Vamos a balancear el estilo. Ahí está, mira, 3 y 3, ahí está, bonito. Oye, qué bonito color de morado. Gracias. ¿Cómo te sientes, Jessy? Bien contenta de estar aquí. ¿De verdad? Pero que se viente una mueca, que se viente una mueca. ¿Mueca de felicidad? ¡Me encanta la idea! Le hizo como delfín. No seas grosera con tu compañera, no, hombre, Chihuahua. Déjame recibirla agarrando la frega. No, hombre, espérate, hombre. Todavía falta mucho programa, espérate. Sí, también hago con ustedes cuidado porque ella trae muy pegada la señal, así es que no hay ninguna problema. La mueca señal. La mueca señal, ¿a poco la mueca? ¡Ah! Pero ¿sabes una cosa? Eso. Ya veo que se está armando con ganas. Una, dos, tres. Mira, agárrate de la mano, por favor. Todos así, agarrados de la mano. Imagínate cuando hagamos. Le va a tocar caerse la mueca. No, pero espérate, le va a tocar. Pero ¿saben qué, señores? De verdad, yo nada más quiero decirles y les quiero recomendar. Aquí somos una gran familia. Aquí somos una familia maravillosa que nosotros nos queremos y las aceptamos y las adoptamos y regresamos y todo lo demás. Sandy, como ustedes, terminó el viernes, pero ya está con mi mujer ahí en la mañana, es nuestra, dando totalmente lo que es el clima. Y hoy la vimos en la mañana preciosa, así. No es cierto. Pues estaba durmiendo. Estaba bien vivita y coleando. No, pero luego la hacía así, mira. Aguantándose. De esos bostezos ocultos. No, Sandy se unió a las filas totalmente de mi mujer de Brenda Besares ahí en la mañana nuestra, comandados por Álvaro Pérez, y estaban Cine, mi brother, Arturo de la Garza y Carlos Gutiérrez, no, González. Oye. Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, ¿por qué te cambiaste? Saludos a mi amiga, mi hermana, mi sangre, que se ve guapísima, Sandy Top. Te quiero, Sandy. ¡Qué bárbara! Y saludos también a mi otra amiga. Hace mucho que no vamos al café Viñar. Está desaparecida. Perfecto, señores. Y con ellas vamos a empezar a 5, 6, 7, 8.